bienvenidos a la teoría de Bernard Berenson. En su afán de interpretar y entender a los medios masivos de comunicación, define el análisis del contenido como un método de investigación que sirve para analizar la información, cuantificarla de manera organizada y describirla cualitativamente. A continuación, los 5 parámetros. Primer parámetro, palabra. Es la unidad más pequeña dentro del contenido de la información, es decir, la palabra que impacta. Como ejemplo, podemos tener el teaser de un noticiero. Por ejemplo, una noticia muy sonada fue la de Elba Esther Gordillo. Fue encarcelada. La palabra impactante es encarcelada. El segundo parámetro es personaje. Personas físicas y no instituciones, es decir, el protagonista del que se habla. En este caso, la licenciada Elba Esther Gordillo, quien fue líder de la Secretaría de Educación a nivel nacional. El siguiente parámetro es tema. Es el asunto tal cual se menciona en la nota. Por ejemplo, el cuerpo de la noticia. La maestra Elba Esther Gordillo, detenida por fraude cometido. El siguiente parámetro es el ítem. Es el fundamento escrito que respalda la información publicada, es decir, lo que le da valor a la información de la nota. En este caso, la Procuraduría General de Justicia mencionó que son aproximadamente más de 100 mil millones por los que se le acusa a esta maestra. Quinto y último parámetro, medidas de espacio. Esto quiere decir el espacio que tiene la información publicada, la cual puede ser radio, televisión, revista o prensa escrita. Este último fue nuestro ejemplo, porque fue donde encontramos mayor información acerca del caso de la maestra Elba Esther Gordillo. Y esta fue la teoría de Bernard Berenson. Ojalá que les haya servido para sus análisis. Besos.